Bueno, ya expuse, ¿no?, de que tienen que procurarse actuaciones apegadas a la Constitución, a la ley, no violar la Constitución ni violar las leyes que de ella emanan. Entonces, la autoridad competente resuelva. Yo lo que planteo es de que desde el principio, desde antes pues, de la consulta, las autoridades electorales no han estado a la altura de las circunstancias. Desde que le cancelaron las candidaturas a dos candidatos al gobierno de Guerrero y de Michoacán, ¿sí?, que primero sacaron una resolución en un sentido y luego la modificaron. Evidentemente, claramente, actuaron por consigna. Ya cuando se aprueba lo de la revocación del mandato, empiezan a poner obstáculos de todo tipo. Y la declaración constante, ¿no?, en contra de nosotros. En contra mía. La misma cataleta, ¿no?, el populismo. Quiero decir algo también, que así se han comportado siempre. Porque ahora hasta dicen, ¿cómo vas a cuestionar al INE si nosotros te calificamos la elección para que llegaras a la presidencia? No es así. No. Yo estoy aquí por el pueblo, a pesar de ellos. No estoy aquí por el INE o por el tribunal. No. Por el INE y por el tribunal. No estuve antes. Entonces es lo mismo de lo de la consulta. Es lamentable que actúen de esa manera, pero no lo van a poder evitar. No van a poder detener a todo un pueblo que quiere una transformación, que quiere que haya democracia. No lo van a impedir.